Ahora, los cursos desarrollados que vas a obtener en descarga directa con tu suscripción son los siguientes: base de datos con Firebird, Delphi básico 7 con Firebird, Delphi avanzado 7 con Firebird, Visual Basic.NET básico desktop, C#.NET básico desktop, introducción al .NET framework, base de datos con SQL Server 2005-2008, C#.NET avanzado desktop, C#.NET práctico desktop y web, PHP MySQL básico, PHP MySQL avanzado, e-commerce con Dreamweaver CS4 más PHP y MySQL, sitio web corporativo desde cero con PHP, MySQL, JavaScript y jQuery. Aquí continuamos, ASP.NET con C# básico, ASP.NET con Visual Basic.NET básico, Crystal Reports básico para ASP.NET y C#, Pixería Online con ASP.NET y C#, proyecto de chat con ASP.NET y C#, proyecto de foro con ASP.NET, C# y en Hibernate usando patrón MVC. Esto no es MVC 4, MVC 3, MVC 2, MVC 5, ¿ok? Esto es usando el patrón modelo vista controlador. Java Standard Edition básico con NetBeans y Access. Java Standard Edition avanzado con NetBeans y Access. Swing avanzado y reportes con MySQL. Esta es una versión de Java Standard Edition avanzado nivel 2 que tiene un total de 90 videos. Para terminar la parte de Java Standard Edition y enfocándonos en la parte de reportes, y el Java Enterprise Edition básico con NetBeans y Apache Derby. Ahora, curso de desarrollo en estricto orden y en descarga directa. Por lo general yo trabajo con 4 cursos, ¿sí?, para tratar de cubrir la mayoría de las necesidades de los 4 temas con los que trabajo, que sería Java, .NET, Delphi y PHP. Ok, entonces aquí en estos momentos, a esta fecha, estoy desarrollando Java Enterprise Edition con NetBeans y MySQL intermedio 1. Está por finalizar, le quedan como unos 10 a 15 videos para finalizar. Visual Basic.NET avanzado desktop, le faltan unos 10 a 15 videos también para finalizar. Desarrollo de una aplicación administrativa con Delphi XE y MySQL. Este es un curso que tiene un costo, va a tener un costo de $297, porque este es un curso que nos va a llevar probablemente los 6 meses haciendo entregas parciales quincenales de a unos 10 a 15 videos por mes. Nos puede llevar el resto del año. Es un proyecto bastante ambicioso, el curso de Delphi XE con MySQL. Desarrollo web con Foundation 3. Aquí tenemos otros cursos que serían Java Enterprise Edition con Eclipse, MySQL y JSTL intermedio 2. Al terminar este, comenzamos con este. Incluso los colegas que tenían la suscripción de Java ya han recibido videos tutoriales de JSTL y también de JSF acá abajo. Tenemos también el curso de ASP.NET con C# y MySQL, HTML5 y CSS3 básico y avanzado en versiones PHP y ASP.NET. Esto lo vamos a ver en la práctica, vas a ver cómo voy a desarrollar estos dos cursos que en realidad te van a llamar la atención. Aunque este HTML5 y CSS3 es lo mismo para tanto para PHP como ASP.NET, voy a utilizar unas herramientas que te van a ser útil y que vas a conocer. Desarrollo de frontends adaptables con Bootstrap 3, Java Enterprise Edition con Eclipse, MySQL y Java Server Faces sería el intermedio 3. Desarrollo de una aplicación práctica con ASP.NET, con C# y MySQL. Este es otro de los cursos de envergadura. Todos los cursos son importantes, ¿ok? Pero estos son los cursos más largos, ¿ok? Desarrollo de una aplicación administrativa con Delphi XE2 y MySQL. Desarrollo de una aplicación práctica con ASP.NET, con C# y MySQL. ASP.NET y C# usando MVC4 o MVC5, nivel básico. Uso de jQuery en frontends, versión PHP y versión ASP.NET. Aquí aplica también
lo que estamos trabajando aquí con HTML5 y CSS3 y desarrollo de aplicaciones con Flash Builder 4.5 básico. Estos cursos voy a tratar de finalizarlos en lo que queda de año. Los cursos que no finalicen, ustedes pueden renovar la suscripción a final de año, y entonces los que no se finalicen, los cursos que no se puedan finalizar por una u otra causa, ¿verdad? Pues son bastantes cursos a desarrollar en un lapso apenas de 6 meses. Vamos a sacar aquí la cuenta, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Serían 13 cursos que estoy desarrollando, más los básicos y avanzados, ¿no? Las versiones distintas que están acá, que harían 15. Yo puse por acá, creo que 17, algo así, son 15, ¿ok? Serían 38 cursos en total. Esto significaría, cibernauta, que, como te comentaba, que tú renuevas tu suscripción y se te entrega la parte final de los cursos que no se hayan finalizado. Obviamente, yo voy a tratar de realizar lo posible por desarrollar los cursos que tengan mayor cantidad de videos, como es el caso de Delphi, aplicación administrativa y MySQL, y el desarrollo de una aplicación práctica con ASP.NET, C Sharp y MySQL. Voy a dedicarle más tiempo a ello, cosa de tenerlos finalizados, ¿ok? Pero en caso de que no los pueda tener finalizados, entonces renuevas la suscripción nuevamente y te paso una oferta a final de año con los cursos que están contratados para el año entrante. ¿Cuál es la intención de esto, cibernauta? Escucha bien. ¿Cuál es la intención de esto? La intención de esto es que nosotros podamos realizar en un lapso de un año, podamos tener todas las herramientas necesarias para realizar en un lapso de un año un máster de programación en cada uno de los lenguajes principales: .NET, Java, Delphi y PHP. Podamos desarrollar poco a poco y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por suscripciones, podamos desarrollar unos ERPs, es decir, sistemas administrativos completos que vamos a ir puliendo, haciendo un grupo que vamos a realizar, y ya vamos a ver cómo vamos a realizar ello y dónde nos vamos a comunicar y dónde todos nos vamos a apoyar para tratar de finalizar estos ERPs. Pero antes necesitamos pasar por todos estos cursos directamente, porque sabemos que no todos los colegas tienen el mismo conocimiento. Muchos son estudiantes, muchos colegas suscriptores son estudiantes y ellos no están capacitados con estas herramientas. Por ello es que estamos abriendo la participación a 30, de 30 a 50 colegas, para que puedan inscribirse y puedan entonces en el primer semestre del año entrante podamos terminar unos cursos que están siendo contratados, y la empresa, cuando me contraten los ERPs, entonces igualmente yo los voy a compartir con ustedes, ¿ok?